Oviedo Press Podcast. La depresión social transformada en violencia y luto. Las últimas semanas y días se han incrementado notoriamente los casos de violencia en distintas facetas o ámbitos, siendo el más visible y convulsionante los registros de feminicidio que penosamente dejan como estela la desgracia, el desmembramiento familiar y cifras estadísticas muy lamentables para toda la sociedad paraguaya. Oviedo Press. Oviedo Press Podcast. Con la opinión de Néstor Castillo. Néstor Castillo. Podcast. Oviedo Press. Oviedo Press. Y si existe un punto en común o similitudes entre los casos que ahora forman parte de la triste y lúgubre estadística, es que todos evidenciaron la indiferencia, falta de empatía o absoluta negligencia por parte de los órganos de persecución y represión de estos hechos criminales. Desde la Policía Nacional, pasando por el Ministerio Público, el sistema judicial a través de los juzgados de paz, de garantía y otros eslabones, quienes hoy se lamentan, pudiendo haber evitado los desenlaces fatales. Los medios y sus trabajadores asumimos a diario un rol y un compromiso social de buscar incidir y generar conciencia, junto con los demás organismos anteriormente nombrados, los cuales, para el discurso o la visibilización mediática, siempre están exhortando a que las víctimas denuncien estos sucesos o salgan de ese círculo tóxico. Sin embargo, cuando así lo hacen, solo se hallan con la indiferencia de las autoridades. Indiferencia es un decir nada más. Aquí lo que mayormente impera es la connivencia, el amiguismo, el escaso o nulo interés en perseguir y reprimir estos hechos, debido a que el victimario por lo general se encuentra con algún mecanismo o chicana que le hace posible eludir su responsabilidad, amparado en que probablemente en Paraguay todo tiene un precio, desde los agentes policiales, los fiscales quienes hacen vista gorda a hacer cumplir lo que establecen las normas, los jueces quienes nunca dictan las órdenes de captura o aplican medidas alternativas, dejando a la víctima siempre a expensas de sus agresores. En Coronel Oviedo, hace varias semanas que un hecho de denuncia de violencia familiar y supuesta tentativa de feminicidio viene movilizando a la ciudadanía, que clama justicia para una mujer ahora desamparada por el sistema. La víctima, quien estoicamente soporta todo tipo de embates ante la obsecuencia de las instituciones, quienes no son capaces de salvaguardar su integridad física, económica y emocional, junto a la de sus pequeños hijos. La depresión social a la que hacemos alusión no es tampoco justificativo para señalar que por la falta de trabajo se hayan incrementado los hechos de inseguridad, el encarecimiento de la canasta básica familiar que hace que las familias hoy se resignen a comer menos veces al día, o que debido a las frustraciones de los adultos, los menores deban pagar las consecuencias, generando con ello un círculo de violencia verbal, física y emocional que crece a diario. Y el reflejo de ello suelen ser la poca tolerancia entre las personas en el tráfico o las reacciones en redes sociales que sacan a relucir todo ese hervidero de nervios en el que muchos viven a diario. En todo esto, es absolutamente determinante el grado de interés o de acciones que vayan a ejecutar o implementar las instituciones a través de una política gubernamental que favorezca la reducción de estas cifras que se reflejan en el desempleo, la reducción del poder adquisitivo de la gente, las limitaciones a actividades de recreación u ocio tan necesarias para el bienestar emocional de las personas. Aunque sí, existe un panorama de optimismo hacia el reciente cambio de gobierno que nos promete que vamos a estar mejor. Estar mejor disfrutando de nuestros hijos, de nuestras familias, de los amigos y del fruto de nuestro esfuerzo diario, esa debería ser la consigna. Estar mejor antes de pasar a mejor vida o al descanso eterno, porque está visto que muchas de las tragedias son prevenibles antes de que sea demasiado tarde. Oviedo Press. Oviedo Press.
el valor de estar informado. Oviedo Press. Podcast.